allanamiento, 17:30, nosotros entramos con testigo y personal de la fiscalía y bueno, encontramos aproximadamente 1.500 kilos de carne vacuno de diferentes cortes, todo producto de una faena clandestina. ¿Estaban en exhibición? ¿Estaban en el puesto de venta? No, parte estaba en lo que son las heladeras comerciales y parte en una cámara en desuso, en la parte trasera, oculto, digamos, estaba para ser oculto sobre la inspección que íbamos a llevar a cabo. ¿Cámaras apagadas, roedores en la misma? En el lugar este donde estaba la carne oculta, sí, la cámara no funcionaba. Y bueno, hay presencia de roedores muertos y bueno, veneno también para estos animales. ¿Heladeras apagadas también? Heladeras apagadas, tenemos ahí la presencia de unos freezer con carne en descomposición y demás. ¿Se sabe que una de las formas de tratar de reutilizar la carne en mal estado es la utilización de lavandina? ¿Se pudo dar con este tipo de elemento? El personal de bramatología que es especializado, bueno, le hizo notar a los testigos y a la gente, al personal policial, como así también de la fiscalía, esta maniobra utilizada que se notó en unos freezer. ¿Hay futuro inmediato con la carne y con el dueño? Con respecto a la carne, va a ser todo decomisado y va a ir a un digestor para desnaturalizarlo. ¿Para con el dueño? Para con el dueño se labra una infracción por el momento por al artículo 206 del Código Penal, que es, déjenme ver cómo caratularon, es infracción a las leyes del Código de Carne.